www.derf.com.ar y el mundo en sus ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos haciendo la última columna del año. La verdad que después me voy a tomar unos días de vacaciones, los primeros días de enero, así que nos volveremos a reencontrar el domingo 17 de enero con nuestras columnas semanales, digamos. La verdad que quisiera aprovechar para, además de hacer una reflexión en general sobre el país, hacer una reflexión sobre lo que ha sido esta experiencia desde hace un par de meses hasta ahora, de tener una columna a través de la generosa voluntad y posibilidad que nos da el portal DERF Noticias, digamos, ¿no? La verdad es que hemos recibido muchísimos comentarios, me ha permitido comunicarme con todos ustedes desde distintos lugares. La columna se ve muchísimo, se ve directamente el portal de DERF, la toman muchísimos blogueros de distintos lugares de la Argentina, está permanentemente en YouTube, así que nos permitió explorar una nueva forma de comunicación, y la verdad que estamos más que contento y más que satisfactorio ha sido esta experiencia. Estamos terminando el año en la Argentina, un año que, como suelo decir, termina mucho mejor de lo que empezó. En la provincia de Santa Fe, usted sabe que empezamos el año con conflicto en General Motors, conflicto en Paraná Metal, conflicto en Male. Hoy lo estamos terminando sin ninguno de esos tres escenarios. General Motors está trabajando con una potencialidad enorme. Me contaba el otro día el secretario general del ESMATA, Rosario, de que los primeros días los primeros meses del año que viene, van a estar tomando entre 500 y 1000 nuevos operarios en la planta de Alvear. Paraná Metal, no sin problemas, pero siempre con muchísima fuerza, fue pudiendo revertir la situación e ir mejorando, y hoy está funcionando la planta. Y lo mismo ha pasado con Male, que fue la que más tiempo nos llevó para resolver, pero finalmente pudimos resolverla positivamente. El escenario de conflictividad social, producto de la falta de empleo, de la amenaza de despido masivos, por suerte en la Argentina y en la provincia de Santa Fe ha desaparecido. Al calor de la finalización o del amesetamiento de la crisis económica y financiera internacional, terminamos el año con una expectativa económica muy favorable para el año que viene. Seguramente el año que viene va a significar un nivel de crecimiento del 4,5-5% anual. Seguramente vamos a volver a tener generación de empleo, y seguramente también va a haber recuperación del poder adquisitivo del salario, aumento del consumo interno y fortalecimiento del mercado interno. La verdad es que después de un año de crisis uno puede decir con orgullo que la performance de la economía argentina ha sido más que aceptable durante la crisis económica y financiera internacional. No hemos tenido pérdida de despidos masivos, el Estado ha estado muy presente con dos medidas fundamentales: los programas REPRO, que son de reconversión productiva, que permitió ayudar a aquellas empresas en crisis pagando un porcentaje del salario de aquellos trabajadores a contraposición de que no hubiese escenario de despidos masivos, y obviamente una serie de líneas de crédito a tasas subsidiadas implementadas por el Banco Nación, que permitió mantener casi la capacidad productiva instalada de nuestro país intacta. Eso va a permitir que, al no haber destrucción de nuestro aparato productivo, que la salida de la crisis sea mucho más rápida de lo que pueda suceder en otros países, y que seguramente el año que viene la vamos a notar, y la vamos a notar muy, muy, muy favorablemente. Las expectativas de todos los argentinos, y mire, no me equivoco, son expectativas favorables, que terminamos el año mucho mejor que lo empezamos, y que el año que viene va a ser un año mejor. Y seguramente que todos los indicadores económicos y los análisis económicos, ya sea por parte del Estado, por parte del oficialismo o del sector privado, también son favorables. Hemos tomado una medida, la Presidenta ha tomado una medida, que es el Fondo del Bicentenario, destinado exclusivamente a darle mayor sustentabilidad a esta recuperación económica que tiene la Argentina. Esto significa que la Argentina ha garantizado, a partir de la creación de este fondo,
segundo, el pago de los servicios de la deuda durante todo el año que viene, que significa además seguir con la política de desendeudamiento, que bajar la deuda en términos de capital que tenemos y obviamente pagar muchísimos menos intereses de acá para adelante. Pero por sobre todas las cosas, una fuerte señal de previsibilidad. La Argentina va a tener un escenario absolutamente previsible el año que viene. Los que quieran invertir lo podrán hacer y lo van a poder hacer con absoluta tranquilidad y con absoluta contundencia. Esa es la mejor noticia que podemos darnos todos. Pasamos un año con dificultades. La crisis golpeó, a pesar de todos los instrumentos que desplegamos para que golpee lo menos posible. Estamos terminándolo muchísimo mejor y seguramente el año que viene será un año de crecimiento económico y vamos a volver a crecer a las tasas que veníamos creciendo, quizás un poquito menos, no del 8, pero sí del 4,5, del 5% anual. Así que desde ese punto de vista nos vamos contentos, nos vamos con expectativa y nos vamos con la fe renovada de que vamos a poder construir una Argentina con espacio para todos, una Argentina inclusiva, una Argentina solidaria, una Argentina con la posibilidad de tener movilidad social ascendente. El último párrafo dedicado a lo que me parece que ha sido una de las medidas más trascendentes de nuestro gobierno en los últimos años, que ha sido la creación de la Asignación Básica Universal. La posibilidad de ya que más de 200.000 chicos de la provincia de Santa Fe estén cobrando ya y ya hayan cobrado los 180 pesos que les corresponde, que seguramente muchos de ellos lo van a empezar a cobrar a partir del mes que viene o son los próximos meses, porque les faltan papeles para complementar. La ANSES va a seguir trabajando en todas sus oficinas en la provincia de Santa Fe y en el país detrás del cumplimiento de este instrumento y recibiendo cada una de las solicitudes para que sea lo más universal posible, lo más abarcativo posible para el conjunto de los argentinos. Es una medida trascendente, es una medida que iguala, es una medida distributiva, es una medida que mejora las expectativas, sobre todo aquellos sectores más humildes, los que han sido más postergados y más castigados por tanto año de crisis. A todos, feliz Navidad, a todos, feliz año, lo terminen de la mejor manera posible y que seguramente el año que viene nos va a encontrar juntos trabajando por una Argentina mejor, por una Argentina más justa, por una Argentina más solidaria y por una Argentina más igualitaria. Muchas gracias.